Ya inicia la grabación. Bueno, la clase se está grabando. El tema que vamos a tratar ahora es justamente la reanimación cardiopulmonar pediátrica. Las recomendaciones de la reanimación cardiopulmonar son recomendaciones que se actualizan cada 5 años, ¿no? Nosotros le voy a presentar ahora el resumen de lo que son las guías del 2020. Y estas recomendaciones han ido cambiando poco a poco, ¿no? Ustedes recordarán que antes se hablaba del ABC. Ahora el orden es diferente y probablemente en el transcurso también sea diferente, ¿no? Que pueda cambiar en relación a la evidencia, ¿no? A la evidencia en temas de reanimación cardiopulmonar. Bien, este aspecto es muy importante. Las causas de paro cardíaco en niños son diferentes a las del paro cardíaco en adultos. Ustedes han aprendido ya en adultos que la principal causa de parada cardíaca en el adulto es un problema cardíaco, entre ellos el infarto de miocardio. ¿De acuerdo? Eso es en el adultos. Pero en los niños, el problema principal es respiratorio, es la hipoxia. La hipoxia es la principal causa de paro cardíaco en el niño, a diferencia de en el adulto, que la causa principal es cardíaca puramente, ¿no? Arritmia cardíaca, infarto en miocardio son. No estoy diciendo que en el niño no tengan problemas de cardíaco también, hay causas de arritmia cardíaca, pero son los menos. La mayoría son problemas respiratorias, ¿de acuerdo? Ventilatorias específicamente, ¿no? Hipoxia. Esto que les muestro aquí es la cadena de supervivencia, ¿no? La cadena de supervivencia de reanimación intrahospitalaria en la parte superior y extrahospitalaria en la parte inferior, ¿no? Es una cadena muy similar, ¿no? En la parte intrahospitalaria, la primera eslabón en la que ven ustedes con una lupa, es básicamente reconocer signos iniciales de riesgo. Por ejemplo, un paciente que está en insuficiencia respiratoria, está con un broncoespasmo severo, está con hipoxemia, entonces es un paciente de alto riesgo que puede hacer paro cardíaco y debo de evitar, debo de prevenir, principalmente previniendo la hipoxemia, mejorando la circulación con un adecuado aporte de volumen, mejorando la anemia severa, ¿no? A veces con transfusión de sangre, etc. O sea, básicamente un enfoque preventivo. Si eso no fuera posible, está la activación de la respuesta de emergencia. La activación de la respuesta de emergencia es inmediata. Ahí en los hospitales se manejan los códigos, código rojo, código amarillo. Código amarillo significa parada respiratoria y código rojo significa parada cardiorrespiratoria. ¿De acuerdo? Eso es así en la mayoría de hospitales. Entonces se activa el sistema de emergencia, acude personal especializado con equipo especializado a atender a este paciente. Luego, inmediatamente se empieza la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, que eso es similar en adultos, en niños o en el ambiente intrahospitalario y extrahospitalario, tiene que ser de calidad. Si el paciente no mejora, no sale del problema con la reanimación cardiopulmonar básica, pasamos a una reanimación avanzada, ¿no? Con el uso de inotrópicos, drogas, equipos, intubaciones, etcétera. Cuando hemos sacado del paro al paciente, pasa unos cuidados postparo cardíaco que requiere un monitoreo, principalmente de enfermería, monitorizar la presión arterial, la saturación, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etc. Y posteriormente, la recuperación. Entonces, esta cadena de supervivencia, llamada así, es igual en la parte extrahospitalaria, en lo cual el eslabón de prevención, por ejemplo, está enfocado al uso de cinturón de seguridad, por ejemplo, etcétera, etcétera. Después, la reanimación avanzada, evidentemente, no se puede hacer en el ambiente, en la calle, tiene que ser en el transporte adecuado, en una ambulancia que esté equipada con lo necesario para hacer esta reanimación avanzada. Básicamente son fluidos y drogas, ¿verdad? Después, los dos últimos eslabones son similares. Entonces, nosotros dividimos la reanimación cardiopulmonar en básica y avanzada. El soporte vital básico, la reanimación cardiopulmonar básica, es aquella que lo haces básicamente con tus sentidos, con tus manos, con tu fuerza. No requieres de mayor
equipo, ¿no? No requiere de mayor equipo o fluidos o medicamentos. Eso queda para la parte de reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿no? El mínimo equipo que se requiere para reanimación básica es el desfibrilador, lo que se conoce como desfibrilador externo automático, conocido como DEA. Y estos equipos de desfibrilación deben ser de conocimiento público, es decir, no necesariamente el equipo de salud debe saber su uso, sino cualquier persona que tenga cultura de salud debería saber cómo manejar este tipo de externo. Y están a disposición del público, en los centros comerciales, en los estadios, está ahí un DEA por si ocurre un evento súbito de parada cardiorrespiratoria. Y está enfocado el DEA básicamente en la parada cardiorrespiratoria del adulto, ¿no? El adulto que produce paro cardiorrespiratorio fundamentalmente por un trastorno del ritmo cardíaco a consecuencia de varios efectos, ¿no? Por ejemplo, infarto de miocardio, pueden generar fibrilaciones ventriculares y estos responden a la desfibrilación, ¿no? La mayoría responde a la desfibrilación y les salva la vida, pues, ¿no? Usando el DEA. En los niños hay un porcentaje que puede corresponder a ritmos desfibrilables, pero la gran mayoría que es secundario hipoxia no va a responder esto, sino un buen aporte ventilatorio y finalmente oxigenatorio. Bien, en la parte pediátrica, las guías de reanimación cardiopulmonar dividen a los pacientes pediátricos en tres grupos, ¿no? Y acá no he considerado el grupo de neonato, que es toda otra clase, incluso ustedes creo que manejan un taller de reanimación neonatal, ¿no? Porque tiene sus propios principios. Y el neonato es de 0 a 28 días, como ustedes saben. Entonces, para la clase de hoy, la parte pediátrica la dividimos en tres grupos: lactantes, que son los niños desde el nacimiento hasta el año; niños, que es del primer año hasta la aparición de los caracteres sexuales secundarios; y adolescentes, son los niños que alcanzan la pubertad. ¿De acuerdo? Este es el paciente pediátrico para las definiciones de pacientes pediátricos en esta guía. ¿Qué significa hacer una reanimación cardiopulmonar de calidad? Básicamente que cumpla cinco principios fundamentales. Primero, tener la frecuencia adecuada, o sea, las compresiones tienen que ser adecuadas. Segundo, la profundidad de las mismas tiene que ser adecuada, ni muy superficial, que no genere ninguna contractibilidad cardíaca, ni muy profunda, que podrían generar daño a la caja torácica, básicamente fracturas costales, por ejemplo, o hemorragias, si hay ruptura de vasos sanguíneos consecuencia de estas rupturas de las costillas, ¿no? Luego, debemos permitir una descompresión torácica completa, ¿no? O sea, que así como comprimimos, dejamos que el pulmón, el tórax, se expanda nuevamente hacia la normalidad. Debemos minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas, siendo que el organismo recibe el oxígeno cada vez que la sangre circula y la sangre circula en cada sístole, cada compresión equivale a una sístole, entonces no podemos dejar de comprimir porque estaríamos dejando de perfundir los tejidos más importantes como son el tejido cerebral principalmente, el tejido renal y el propio tejido cardíaco, ¿verdad? Y el quinto reconocimiento es evitar ventilaciones excesivas, ¿no? Muchas veces también por el afán y la preocupación de salvar al paciente, se ventila con mucha fuerza y esto cuando hay, por ejemplo, intubaciones, podría generar neumotoras, sobre todo en el paciente pediátrico, porque casi nunca tenemos un ambú del tamaño adecuado, ¿no? De pronto tenemos un ambú grande que es para adultos y pues en la preocupación comprimimos completamente la bolsa y podemos generar un barotrauma, ¿no? A nivel pulmonar y ser causa de neumotoras, ¿no? Que se suelen ver. Bien, la profundidad de las compresiones se dice que debe ser un tercio, más o menos un tercio del diámetro anteroposterior en los pacientes pediátricos, ¿no? Lactantes y niños. En centímetros se dice que debe comprimir más o menos 4 centímetros y en niños debe ser 5 centímetros, ¿no? En los adolescentes se considera prácticamente como adultos
y la recomendación es que sea por lo menos 5 centímetros y máximo 6 centímetros, ¿no? En cuanto a la frecuencia de las compresiones, estas deben ser entre 100 y 120, ¿no? Menos de 100 no es efectivo y más de 120 tampoco llega a ser efectivo. Recuerden que el corazón, el miocardio, también se nutre en la diástole, ¿no? Ustedes acordarán por anatomía, las arterias coronarias, la izquierda, la derecha, las que surgen, surgen en la base de la aorta, ¿no? Justamente detrás muchas veces de estas válvulas aórticas. Entonces, cuando existe la sístole, el corazón, los ventrículos se comprimen, la sangre sale por la aorta y las válvulas se pegan hacia las paredes, ¿no? Entonces, en ese momento la sangre arterial sale a la aorta y va hacia todos los tejidos. Pero en la diástole, cuando las válvulas, estas semicirculares, se cierran, en ese momento se forma un bolsón de agua que permite la irrigación de las arterias coronarias, ¿no? Entonces, la nutrición del corazón, fíjense, se da más que en la sístole, en la diástole principalmente. Y si la diástole es muy corta, porque aumentamos las compresiones en más de 120, esta diástole corta no va a permitir una adecuada irrigación de las coronarias y por lo tanto una adecuada oxigenación y aporte de glucosa, de nutrientes hacia el músculo miocardio, llevando pues a agotamiento, ¿no? Entonces, la frecuencia recomendada es entre 100 y 120, ¿ya? Ni menos que no sea suficiente para todos los órganos y sistemas, ni mucho que no sea suficiente para una adecuada nutrición y oxigenación del músculo cardíaco. La técnica de las compresiones, como ven, puede ser con una mano, puede ser con dos manos en el lactante. Esto es en el lactante, ¿no? En el lactante o en el niño pequeño, por ejemplo, fíjense, cuando es muy pequeño, basta que sea con dos dedos a nivel del tercio inferior del esternón para poder reanimar. Y allí esa frecuencia de compresiones son 32 cuando hay un solo reanimador, ¿no? Si el reanimador con el lactante está solo o con el niño está solo, tiene que dar 30 compresiones con dos ventilaciones. Pero si hay dos reanimadores en el cual uno se va a encargar de la vía aérea de hacer las ventilaciones y la va a hacer con un ambú conocido, ahí y el otro se encarga de las compresiones cardíacas se recomiendan que sea con los dos pulgares y las manos abrazando el tórax del niño, ¿no? Y cuando son dos reanimadores, esa relación de compresión y ventilación debe ser de 15 compresiones por dos ventilaciones, ¿no? Entonces allí incluso tiene que haber una buena comunicación. Quien comprime el tórax debe ir hablando en voz alta, contando las compresiones, ¿no? Uno, dos, llegar 15. Se para que su compañero dé las dos ventilaciones que son requeridas, ¿no? Inmediatamente continúa luego con las compresiones. Vean, en un niño más grande, puede ser en esa posición, las compresiones torácicas, ¿no? En esa forma, o con las dos manos cuando el niño es mucho más grande, tan igual como se hace en el adulto, ¿no? Igual, ¿no? Si es un solo reanimador, la frecuencia y la relación es 32, pero cuando son dos reanimadores, la relación es 15 compresiones por dos ventilaciones. No olviden eso. Ahora, se ha hablado mucho de la reanimación solo con compresiones, o sea, no le doy ventilación. Como les digo, en el adulto la causa principal es cardíaca. Si yo solo doy compresiones, tengo un chance de sacarlo. En el niño muchas veces es hipoxia. Allí las compresiones por sí solas pudieran no ser suficientes mayormente, ¿de acuerdo? Pero a no hacer nada, vale. ¿Y qué es lo que dice la guía? Ventilaciones más compresiones a los lactantes y niños que sufran un paro cardíaco se debe practicar la reanimación cardíaca convencional, ¿de acuerdo? Justamente el carácter asfíxico o hipóxico en la mayoría de paros cardíacos pediátricos hace que la ventilación sea necesaria y fundamental para una RCP eficaz. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre si los reanimadores no quieren o no pueden administrar ventilación?
Recomendamos que esto realicen el ARCP solo con compresiones en lactantes y niños con paro cardíaco. O sea, la guía dice que si no se quiere o no se puede hacer ventilaciones en los niños con parada cardíaca, pues hacer las compresiones solos debería intentarse. ¿De acuerdo? Puesto que la RCP solo con compresiones puede ser eficaz en pacientes con un paro cardíaco primario, o sea, cuando el problema sea cardíaco de primera línea. Yo que le decía, ¿no? A mí me enseñaron cuando estudiaba medicina el ABC, ¿no? ABC, ¿no? Primero vía aérea y respiración, después circulación. Ahora las recomendaciones actuales, y esto es desde el 2015, las recomendaciones en el 2015 cambiaron a CAB. Antes del 2015 era ABC, luego cambió a CAB. ¿Por qué? Porque la evidencia de los estudios de reanimación cardiopulmonar en el mundo apuntaban a que lo principal era la circulación, restablecer la circulación. También es cierto que la evidencia mayormente ha sido hecha en pacientes adultos. No hay muchos estudios en pacientes pediátricos. Entonces, a medida de que la evidencia haga que mayor evidencia en los niños necesitan hacer primero la respiración, la ventilación, pudiera cambiarse esta recomendación. A la fecha, la recomendación ha cambiado para adultos como para niños. Yo creo que en el futuro, a luz de más investigaciones, en los niños por lo menos cambie nuevamente al ABC. Pero eso habría que verse cómo se va, ¿no? Hasta el 2020 seguimos con CAB, o sea, circulación, que significa masaje cardíaco, la A, que significa apertura de la vía aérea, y la B, que significa ventilación, o sea, dar la respiración. ¿De acuerdo? Ese es el orden en el cual se sigue actualmente la recomendación. Luego, es importante el diagnóstico, como dije. Entonces, yo, mi paciente no responde, como decíamos al inicio, no responde. Tengo que verificar si hay circulación. Y la circulación, como la ventilación, se verifica al unísono, o sea, al mismo tiempo. El paciente está, por un lado, tomando el pulso del paciente para ver si hay circulación o no hay circulación, que me va a informar en forma directa si el corazón está latiendo, se está contrayendo o no. Entonces, los médicos y el personal sanitario toman el pulso en el paciente pequeño, en el lactante, a nivel braquial. A nivel braquial. ¿Y por qué no en el cuello? Porque como ustedes ven en la foto, el lactante casi no tiene cuello. Es difícil ver un cuello en un lactante. Es así, así es un niño pequeño. En cambio, en el niño mayor de 1 año, ya podemos tomar, como en el adulto, el pulso carotidio. Y el tiempo que nos debe demorar en tomar el pulso debe ser alrededor de 10 segundos, tiempo suficiente para poder darnos cuenta si hay o no hay latido. Si en esos 10 segundos tengo duda, no estoy seguro, considera que no hay pulso. Así de simple. No vas a quedarte 1 minuto tratando de tomar pulso allí. Solamente 10 segundos, lo tomo, lo siento o no lo siento. No lo siento, no. No, no estoy seguro, no. Sí, sí hay, se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de tomar el pulso en la arteria braquial para el lactante menor y la arteria carotidia para el niño mayor y el adolescente, evidentemente. A ese mismo momento estamos observando y sintiendo, mirando si ventila, o sea, hay ampliación del tórax, no hay ampliación del tórax, ¿correcto? Sintiendo si está respirando o no, escuchando si hay sonidos respiratorios o no. Y aquí está cómo es en los niños de 0 a 12 meses, o sea, en lactantes, y cómo es en los niños de 1 año hasta la pubertad, las recomendaciones del soporte básico de vida a esta edad. Por ejemplo, si solo hay un rescatador disponible, como hemos mencionado varias veces, la proporción es 32 para todo el grupo de edad, o sea, para niños o para bebés. ¿De acuerdo? En los bebés se utiliza la arteria braquial para ver el pulso. ¿De acuerdo? La arteria carotidia se utiliza para ver en el niño y adulto mayor. ¿Ya? Pudiera utilizarse también la arteria humeral, ¿no? Que está en la pierna. Las compresiones en el bebé, como les dije, como vimos en la foto, era con 2 deditos sobre el tercio inferior del esternón. O si son dos
Los reanimadores con 2 pulgares rodeando la mano al pecho del bebé, ¿de acuerdo? Cuando son 2 rescatadores. En el niño pudiera ser suficiente con una mano. Ya cuando es más grande, en el adolescente, con 2 manos, tanto como es en el adulto. Oh, perdón. La profundidad de la compresión, o sea, qué cantidad comprimir, es 1/3 de la profundidad del pecho en la mayoría de los bebés. Pero en pulgadas se habla de 1.4 pulgadas, pero en centímetros eso equivale a 4 centímetros. Y en el niño equivale a 5 centímetros. Y si es adolescente, quedamos en que 5 como mínimo y 6 como máximo. ¿Ok? Entonces, si está usted en la calle, no en el hospital, y encuentra a un bebé, un niño que no responde, se realiza reanimación cardiopulmonar por 2 minutos antes de activar el servicio de emergencia, ¿no? Antes de activar el servicio de emergencia o solicitar un DEA. Cuando existe un rescatista únicamente, lo primero que se hace es estimular al niño para ver si responde o no, ¿no? Golpeándolo, a su hombro, hablándole en voz alta. Y si no responde, hay que evaluar si respira y no respira. Si no responde y no respira, o la respiración es con dificultad, es una respiración agónica, hay que pedir ayuda a fin de activar el sistema de emergencia y obtener un DEA. Y a inmediatamente tratar de encontrar el pulso por no más de 10 segundos. Si no hay pulso o no está seguro, se realiza la reanimación como está solo 32, ¿no? 30 compresiones por 2 ventilaciones durante 2 minutos y luego se intenta llamar al sistema de emergencia obtener un DEA, ¿no? Mantener la reanimación cardiopulmonar hasta que no tengamos evidencia de que ha vuelto la circulación sanguínea, ¿no? Es decir, que ha empezado a latir el corazón. Aquí en la parte de la calle, por ejemplo, no hay estetoscopio mayormente, ¿no? Solamente tengo que trabajar con el pulso para verificar si hay o no contracción miocárdica. Si llega un DEA, pues hay que seguir las instrucciones del DEA, que nos dice si se puede o no hacer descarga, o mantenemos la reanimación cardiopulmonar hasta que el niño se pueda estabilizar. Cuando son dos niños, la diferencia es que inmediatamente, si el niño no responde y no respira, uno de los reanimadores, uno de los rescatistas, se va a buscar un DEA o activar el sistema de emergencia y se queda un solo rescatista. Este solo rescatista inicia inicialmente la reanimación cardiopulmonar como si estuviera solo, evidentemente, 32. Y cuando vuelve su compañero, se continúa con RCP, pero ya con la re relación 15-2, porque ya son dos rescatistas. ¿Qué pasa si a mi paciente he logrado intubar, ¿no? O sea, se ha puesto un tubo endotraqueal. O cuando en algunos centros no existe tubo endotraqueal, sino existe una máscara laríngea. Sea con la máscara laríngea o sea con el tubo endotraqueal, considero que he asegurado la vía aérea. La vía aérea está asegurada. En esos casos, las compresiones ya no tienen una pausa para dar las ventilaciones. Las compresiones son continuas, no se paran. Y son en la frecuencia de 100 a 120 en forma continua, como hemos dicho. ¿Ya? Y las ventilaciones se realiza una cada 2 a 3 segundos. Una ventilación cada 2 a 3 segundos. ¿De acuerdo? Es decir, entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. No es necesario sincronizar, es decir, no es necesario que dejen de comprimir para dar la ventilación. Las compresiones siguen su ritmo y quien da la ventilación sigue su ritmo a un ritmo de 1 cada 2 a 3 segundos, es decir, 20 a 30 ventilaciones por minuto. Entonces, la reanimación ya para los profesionales de salud, o sea, no para la gente común y corriente, digamos, es básicamente primero reconocer el paro cardíaco. Y reconocer el paro cardíaco es comprobar si el paciente responde o no responde para empezar. Si el paciente no respira
o solo jadea, boquea, no respira normalmente, no se detecta pulso en el lapso de 10 segundos, ¿de acuerdo? Se diagnostica paro cardiorrespiratorio y se inicia la reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Entonces, la activación del sistema de respuesta de emergencias lo hace inmediatamente hecho el diagnóstico. ¿Sí? Cuando este paro ha sido presenciado, ¿no? ¿De acuerdo? O cuando no ha sido presenciado, se va a realizar el RCP durante 2 minutos. La relación de compresión-respiración, ya lo hemos conversado, 32, ¿no? Cuando es un reanimador o dos reanimadores. Y esto es en el adulto y adolescente. En el adulto y adolescentes, sea un reanimador o sean dos reanimadores, la relación es 32. En los niños y lactantes, cuando es un reanimador, es 32 como los adultos y adolescentes. Pero cuando son dos reanimadores, la relación es 15-1. Entonces, 15-2, perdón. 15-2 es la relación para dos reanimadores en los niños y lactantes. Cuando tiene un dispositivo avanzado de vía aérea, ya lo hemos mencionado, son la frecuencia de 100 a 120 y la ventilación, una ventilación cada 2 a 3 segundos. La frecuencia de las compresiones ya hemos visto, hemos hablado también de la profundidad de las compresiones, ¿no? Que en los lactantes es 4 centímetros, ¿no? Un tercio del diámetro, en los niños es 2 pulgadas como 5 centímetros. Y en los adolescentes es igual que en los adultos, por lo menos 5 centímetros y máximo 6 centímetros, ¿no? Y las manos, ¿cómo se colocan las manos? En los lactantes hemos visto pues dos dedos sobre el tórax, si son dos reanimadores, los 2 pulgares y abrazando el tórax, en los niños con una mano o con dos manos, dependiendo del tamaño del niño, y en los adolescentes y adultos con dos manos en la mitad inferior del esternón. Siempre permitir la descompresión torácica y limitar las interrupciones, es decir, no debemos de dejar de dar compresiones en los niños, pero a menos que sea necesario, como por ejemplo cuando voy a hacer una descarga, ¿no? Por ejemplo, el DEA recomienda hacer una descarga, no puedo estar dando compresiones en ese momento porque es riesgo de electrocución. Bien, en conclusiones, podemos decir que confirmar la secuencia CAB todavía en la parte pediátrica, se continúa con ello, que hay algunos algoritmos en relación a un reanimador o dos reanimadores, establecer el límite superior de 6 centímetros para los adolescentes, que es igual que en los adultos, las compresiones torácicas son de 100 a 120, que es igual que en los adultos también, y reiterar con firmeza que en la reanimación pediátrica se necesitan tanto compresiones como ventilaciones, ¿no? Y esto es para que vean lo que es un DEA, ¿no? Un DEA está muchas veces en los cines, en los centros comerciales, en teatros, etcétera, ¿no? Porque ahí hay una conglomeración de gente que un adulto, mayormente adulto, puede ser un niño, tenga una parada cardiorrespiratoria e inmediatamente pueda usarse el DEA, ¿no? El DEA, si es para niños, se debería usar estos parches atenuadores de la dosis para dosis pediátrica, pero muchas veces no hay. La mayoría de DEAs, y estoy seguro que casi todos los DEAs en Lima, por ejemplo, no tienen estos aditamentos pediátricos, pero también sabemos que si no lo tienes, lo usas tal cual. No vas a dejar de usarlo por no tener la parte pediátrica. La desfibrilación en lactantes es algo que se va a ver ya más bien en la parte de reanimación avanzada cardiopulmonar. La desfibrilación se usa cuando hay ritmos cardíacos que son desfibrilables y justamente eso lo determina el DEA, ¿no? El DEA es un equipo en el cual tiene sus parches que se colocan en el tórax del paciente, se lo prende y el DEA detecta el ritmo cardíaco y los ritmos básicamente. Y si detecta ritmos desfibrilables, principalmente fibrilación ventricular, inmediatamente recomienda una descarga, ¿no? Entonces ahí lo que dice es que la incidencia de estos ritmos desfibrilables en los niños, en lactantes y niños, es muy, muy baja en realidad. Es básicamente cuando existe una enfermedad cardíaca de fondo. Por eso que en los niños se prefiere usar un desfibrilador manual, porque en el desfibrilador manual yo puedo graduar la descarga.
y la dosis es pues 2 joules por kilo, o sea, imagínate darle todo lo que da un DEA, ¿no? Entonces, si no tengo un desfibrilador manual, se podría usar un DEA, pero que tenga atenuación pediátrica, pero si no lo tengo, pues usar el DEA estándar para adultos. En la desfibrilación en niños, el paro cardíaco, como les dije, es menos frecuente en niños y es básicamente por causa de fibrilación ventricular entre 7 y 15%. ¿De acuerdo? Y en los niños entre 1 y 8 años se debería usar el DEA con atenuador de energía o el DEA estándar en todo caso. Y en mayores de 8 años ya puedo usar el DEA estándar sin ningún problema. Bien, tocaría hablar sobre soporte vital avanzado pediátrico, pero por razones de tiempo podríamos dejarlo allí nada más y tomarnos un poquito más pausados en la reunión de mañana. ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no quieran preguntar? ¿Algo no está claro? Sí, Kenny. Ah, perfecto, está claro. ¿Alguien más que quiera preguntar? Doctor, no he entendido bien esa parte, en la parte del desfibrilador manual, ¿qué es la diferencia en los niños? Ya, voy a explicarlo. Cuando nosotros estamos en un hospital, la mayoría de hospitales, la mayoría, todos los hospitales que tienen una emergencia, tienen un desfibrilador manual. El desfibrilador manual es aquel que cogemos las palas y cargamos una carga determinada, ¿no? Y esa está determinada en la edad pediátrica por el peso del niño. Si el niño pesa, por ejemplo, 20 kilos, digamos, entonces yo cargo la primera carga 2 por kilo, 2 joules por kilo, le digo, dale, carga 40. Y el desfibrilador tiene para regular y me dice 40. O de repente no hay 40, hay 50, ya ponlo 50 y descargo. Ya la siguiente descarga voy a aplicar 4, ya no 2, sino 4 por kilo. Voy a dar 80, digamos. ¿Ya? Y lo gradúo y le doy esa carga. Los DEAs no tienen esa forma, ya viene precargado para 150, me parece que está, o 200 joules, o 150, está ya determinado. No hay forma de decir da la mitad, porque es un niño, lo da completo. Entonces, hay DEAs que tienen un atenuador, es un parche adicional que se conecta y ya no va a dar la carga completa, sino va a dar la mitad. Entonces, esos son los que se recomienda para los niños. Pero si no lo tuviera, pues igual uso el DEA estándar para adultos, ¿no? Entonces, el desfibrilador manual es aquel que me permite regular la descarga. Decir qué energía voy a descargar. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Y hay alguna complicación si usamos este DEA en los más pequeños, no? Bueno, la carga es mucho mayor, pero el paciente recuerda que está en paro cardiorrespiratorio, está muerto. Entonces tratamos de darle, pues tratar de salvar la vida. El DEA va a servir si el problema del niño es una alteración del ritmo cardíaco que es desfibrilable, como la fibrilación ventricular, por ejemplo. Entonces, entre dejarlo morir y darle una opción de ayuda, pues sí, usar lo que tengas, ¿no? Pero es una carga muy alta. O sea, lo que se necesitaría es básicamente menos en un niño. Muchas gracias, doctor. Las complicaciones, digamos, mayores, a veces se ha visto quemaduras por el DEA, ¿no? El DEA, como es una descarga, es como pasar electricidad, puede provocar quemaduras en las zonas donde se aplica, ¿no? En la zona de piel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, el día de mañana lo que vamos a trabajar básicamente es en el estudio de algoritmos, ¿no? De la reanimación cardiopulmonar avanzada. Básicamente es qué hacer, ya no en el ambiente de la calle, sino ya en un hospital en la cual tenemos un paciente que hace una parada cardiorrespiratoria
y vamos a ver qué hacer en el caso de taquicardias o bradicardias o alteraciones del ritmo de los niños, ¿no? ¿Qué cosas pensar, qué hacer? Ese es el interés del día de mañana, ¿no? Lo que se llama reanimación, soporte de vida avanzado pediátrico, ¿no? Donde vamos a manejar drogas, medicamentos, etcétera. Intubación necesariamente. ¿Sí? Bien. Bien, chicos, gracias por su presencia y los espero entonces el día de mañana. Creo que me toca la primera hora y eso es a las 2:30 en punto, por favor. 2:30. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor.